それでは始めます。皆さんこんにちは、八島の坂本です。それでは今から始めさせてもらいます。少しずつ行きます。はい、Buenos tardes a todos. Me llamo Leo Sakamoto, cocinero de restaurante de Yashima. ですね、日本とですね、日本料理とは、その時期の旬と、四季、日本料理、日本の四季、それをこの料理の中で表現できればと思っています。Nosotros los japoneses intentamos representar, recrear las estaciones, o sea, las temporadas, las estaciones del año a través de la cocina tradicional.で今日お伝えしたい料理が、今日は4種類ご用意してます。はじめに小鉢、今 ご紹介いただいた信州、信州巻き。Primero vamos a preparar 信州巻き que acaba de presentar Roger.お作り、お作り、セカンドお作りで、トロのたたき、ウニのソース。セカンドプラットセリア、トロのたたき、おせや、アテ、ligeramente asado hasta el interior y quemado la superficie con la salsa de erizo。その次に焼き物としまして、ほうば焼き、鴨のロースト、味噌焼きです。Tercer plato es pato asado con la hoja que se llama hoba, con el miso. Último plato de, o 食事としまして、タイの放念し、これはお米の料理です。Último cuarto plato es タイの放念し、literalmente el pescado pargo al vapor a la manera 放念 de la suerte. とりあえず以上で、あとはやりながらご説明していきますので、よろしくお願いします。Os voy a ir explicando los detalles de cada plato, pues paso a paso. Gracias. で、はじめに、ですね、小鉢の信州蒸しの、準備いたします。信州蒸しの上に、今やっぱり旬ですよね、昨日。これを使います。Como damos mucha importancia a representar la temporada del año, pues utilizamos las setas de temporada. で、これを今から、昆布、アルガに包んで、酒蒸ししていきます。Para preparar 信州巻き、el primer plato rollo de fideo soba, aquí tenemos el 昆布alga marina congu y encima ponemos las setas, luego lo ponemos al fuego, al vapor con el sake. キノコに関しては日本和食ではあまり包丁を使わないで手で裂いた方が鉄臭さが残らないのでいいと思います。Tradicionalmente, en la cocina japonesa, pues no solamente utilizamos el cuchillo japonés que tenemos aquí, utilizamos también mucho las manos. Preparamos y cocinamos con las manos y dedos. Ingredientes.お酒と塩。はい。Acabamos de echar la sal y el sake encima de las setas y alga marina congu.
込んで、焼いていきます。ホイル焼きです。でこの間にお蕎麦巻いていきます。これは、ベレンヘナを焼いた皮を剥いてます。本当でしたらこれ冷蔵庫で1時間閉めちゃうんですけど、今日はちょっと時間がありませんので代わりにもう巻いてます。それに大丈夫、煙出てる、うん、すごい揚げた方が、冷蔵庫で1時間ほど、はい、でも、うん、この状態。Normalmente para preparar el rollo de fideos de soba para reposar, bueno, tenemos que reposar un poquito. Primero ponemos los fideos encima de la hoja de nori, alga marina nori. Luego, en esta forma lo reposamos una hora más o menos.Como hoy no tenemos tanto tiempo, pues ya directamente lo preparamos. Sí. De, 今ちょっとキノコを蒸している間、時間がかかりますので、ちょっと、仕事、手間がかかる最後の食事のタイの方の準備を始めます。ちょっと手順が変わってます。Mientras preparamos el otro plato al vapor, reposando los fideos soba, empezamos a preparar el pargo.El pescado pargo es una especie de dorada. De, これ今開いてますけど、この中に日本でこちらのパエリアみたいな炊き込みご飯を詰めて蒸していきます。Bueno, haremos un plato como si fuera una paella, porque dentro de este pargo pondremos el arroz.時間の関係上、これはお店で炊いてきたご飯なんですけど、Como no tenemos mucho tiempo, hemos traído arroz ya preparado. こういう感じで、日本風パエリアみたいなものです。Es como una paella a la japonesa. で、これを鯛の中に詰めて、最後に蒸していきます。Con este arroz, con varios ingredientes ya bien preparados, lo ponemos dentro del filete del pargo. この
炊き込みご飯の中には今がやっぱりこれは旬です。キノコ類各種4種類入ってます。Este arroz también está preparado a la manera que pueda representar la estación del año. O sea que hay cuatro tipos de setas dentro. De これに切り込みを入れて、あと、バーナーで焼いて霜を降ります。切り込みを入れて。焼き霜、焼き霜。Bueno, con este filete de pollo relleno del arroz a la japonesa, le damos un poco de cortes. Esto sería el cuarto plato, Tai no Honemushi. でこれを皮目だけ炙っていきます。こうすることによって魚の臭さを取ります。Ahora estamos quemando solamente la superficie del pescado.Así quitamos el olor típico de aquello del pescado y mariscos. Y a los cocinados, a los cocinados, a los cocinados, a los cocinados, hay otros cocineros que lo hacen, pero poner agua en lugar del fuego. Echamos el agua hirviente, caliente encima del pescado. Entonces, bueno, podemos hacer el mismo efecto de quitar ese mal olor de los mariscos.準備としてこれはここで終わります。はい、ya está bien la preparación del cuarto plato Tai no Honemushi, el pescado pargo al vapor. で上がってきた。じゃあ始めプリメイロプラットのAhora volvemos al primer plato del rollo de fideos de soba. Cuando cortamos el rollo de fideos de soba, se ve muy bonito.El vapor de sake ya está hecho, terminado. Y aquí tenemos rábano rallado, de rábano japonés que se llama daikon. Y echamos las setas dentro del rábano.Normalmente lo echamos cuando esté menos caliente, pero como con la falta de tiempo otra vez, lo echamos directamente caliente. Con estas setas que tiene aroma de kombu y el sake, echamos las huevas que se llama ikura, lo típico de los sushis.ごめんなさい。
Pues en esta bola tenemos las uvas ikura, el daikon rábano rallado y las setas. Cada ingrediente representa la estación de ahora, de octubre-noviembre. Por ejemplo, el color rojo de las uvas ikura representa el colorido de las hojas del otoño. Y ahora empieza a nevar en los Pirineos, por ejemplo. Entonces, rábano rallado representa la nieve, las montañas. Y las setas son los ingredientes típicos de esta estación. これ今からこれ下味を打ちます。生姜のすり生姜。入れちゃいます。un poco de jengibre rallado。y también un poco de。はい。でこれは色をつけたくないのでここまでにします。色をつけないように、もう味付けはここまでに。醤油とかでなくて。はい。し。Shoyu es uno de los ingredientes típicos en la cocina japonesa tradicional, pero en este caso no queremos quitar este color rojo del colorido de las hojas, el blanco de las nieves. Entonces hemos utilizado el jengibre y la sal para no cambiar los coloridos del plato. Y ponemos esta, digamos, salsa encima del rollo de fideos de soba. この大根おろし、これあまり味を売ってません。で、強い味をつけてません。それでソース、だし醤油ですけど、これをちょっと強いだしです。まず下に。はい。Como lo que hemos puesto encima del rollo no tiene sabor intenso, o sea, muy suave, no lleva mucha sal. Por lo tanto, ahora echamos una salsa, dashi, pero de sabor más bien intenso, no encima, sino debajo. Ya está, tenemos plato, el primer plato. Terminado. Ahora empezamos con el otsukuri, que son mariscos crudos generalmente. Esta vez para el plato otsukuri, como segundo entrante, pues preparamos un atún, un plato de atún. Esto es erizo, es la temporada de erizo en España y en Japón también. Ahora preparamos la salsa de erizo. Aquí tenemos la yema de huevo y lo ponemos al fuego, pero no directamente al fuego, sino en la olla con el agua a temperatura de 60 grados. Justo. Y lo vamos mezclando suavemente. その間にですね、皆さんご存知だと思います。トロです。Mientras preparamos la salsa de yema, cortamos otro el atún de la mejor calidad. これをですね、今からお醤油につけていきます。漬けですね。Y ahora lo marinamos en shoyu. 漬け3分ほどですね。お醤油につけます。
para preparar este plato que se llama zuke, o sea, marinada, pues lo dejamos 3 minutos más o menos en el shoyu. De koikuchi, o sea, de color un poco intenso. Sí. Y así dejamos otro, el atún en el shoyu de koikuchi durante 3 minutos.でウニソースに、他に野菜のソースもつけたいんですけど、これは、オクラです。皆さんご存知じゃないかと思います。こういう野菜です。プレパモスウナオトラサルサでオクラ、エスタベルグーラ。これはすごい独特な野菜で、刻んで混ぜることによってすごい粘りが出ます。納豆みたいな感じで。Es una verdura muy particular. Si lo cortamos esta okra y mezclamos de esta forma, pues consigue una textura muy pegajosa, como si fuera natto, hojas fermentadas. これもそうなんですけど、日本では旬だけじゃなくて、旬の最後の食材も最後に名残惜しんで食べます。今が旬じゃない。もうこれはもう本当に最後の時期ですね、今。Antes hablamos del shun, quiere decir la estación del año, la temporada de cada ingrediente. Pues okura, el shun o la temporada de okura es verano. Pues ahora estamos ya fin de la época de verano. Entonces utilizamos un poquito cantidad de okura para despedirnos de esta temporada de okura. De esta forma, pues shun tiene 3 etapas, el comienzo del shun, el medio del shun y el final del shun. Y los cocineros preparan los ingredientes de diferentes formas según dónde estamos de la temporada, el comienzo, mediano, el final. La salsa de yema ya está.Gracias a calentar, lo mezclan un poquito, tiene un poco de... Pues ahora mismo está menos líquida que antes y normalmente le dejamos un poquito más de tiempo, pero ya cortamos. Echamos los erizos dentro de yema y lo mezclamos, pero suavemente, con...delicadeza. Y le echamos una poquita cantidad del shoyu. Y le echamos konagatsu, quiere decir el pescado bonito en polvo. Pescado bonito, asecado en polvo.Para conseguir un sabor un poco más intenso. Y ahora, pues ponemos todos estos ingredientes previamente preparados en el plato. Primero ponemos la salsa de erizo como si fuera una alfombra.これ炙ります。炙る、luego quemamos la superficie del atún otoro.軽く表面だけで炙ります。intentamos quemar solamente la superficie del pescado.
これ盛り付けますけど、海苔を間に挟んでいきます。ウニと海苔というのはすごい相性がいい素材なんで。はい。La combinación de alga marina, nori y erizo va muy bien, nos gusta mucho. Entonces ponemos alga marina, nori, y el atún, nori y atún. それに、これは、カツオだしと醤油で合わせた、ジュレです。Esto es una salsa jure, o un poco de textura gelatinosa, de o shoyu y katsuo. Katsuo es el pescado bonito. このオクラ、これを上にかけます。Y encima ponemos la salsa de okra.わさびの葉っぱとわさびを合わせたものです。葉わさびです。Y aquí tenemos la salsa de wasabi. Bueno, wasabi conocemos como una crema, pero aquí está utilizada la crema de wasabi, o sea que viene del tubérculo de la planta de wasabi. Y aquí están las hojas del wasabi también. お作りできました。Ya está, segundo plato.そうですね、これちょっと蒸すのに15分かかります。Bueno, ahora ponemos este pescado al vapor y eso va a tardar 15 minutos. Sí, それでこの後焼き物で鴨が出るんですけど、その前にこれをもう蒸し始めます。Ahora lo ponemos al vapor, mientras tanto empezamos a preparar el cuarto plato de pato. これは竹の皮です。Aquí tenemos las hojas de bambú. この色ですね。これがやっぱり今から秋から冬にかけてこういう茶色い色とか枯れた色、これ日本料理よく使います。Este color de las hojas de bambú, de marrón oscuro, lo típico de las hojas de esta época, de octubre, noviembre, es...muy representativo de esta estación, entonces lo utilizamos mucho en la cocina japonesa tradicional. この状態で15分蒸します。Hemos puesto los pescados en la olla y dejamos 15 minutos y lo cocinamos al vapor. Ahora vamos a preparar el cuarto plato, kamo no hobayaki, el pato asado con la hoja de hoba. これはですね、低温調理してます。今65度のお湯で湯煎かけてます。だから中は火は入ってます。この状態で火は入ってます。はい。Esto es la carne de pato que ya previamente está cocinada a la temperatura de 65 grados. Entonces ya está cocinado hasta el interior. Dentro.でこれをですね、今からこの鴨の皮目だけフライパンでちょっと焼いていきます。香ばしく。Este pato ya previamente cocinado lo ponemos al sartén y quemamos o asamos solamente la superficie。
頬葉焼きといったのはこの頬葉、このことを頬葉と言います。 Hemos dicho la hoja de jova. Esto es la jova. はい。でこの上にお味噌を塗って、直接焼いていく料理です。 Y pues ahora ponemos el miso en esta hoja y luego lo asamos. Sí, はい。お味噌です。お味噌にお砂糖、お酒、みりん、それでそうですね、卵の黄身、30分ほどしっかり練ってます。Esto no es un miso normal, sino especial que echamos la yema de huevo, azúcar y お酒、酒、みりん、みりん、un ingrediente líquido que tiene dulzura de la cocina japonesa y le mezclamos durante media hora, entonces conseguimos esta textura especial de miso un poco líquido. それで今あちらの方で大根を鍋ですね、大根を、炊いて今焼いてます、ソテーしてます。 Al mismo tiempo en el sartén estamos asando la superficie del pato y también el nabo, daikon japonés. Y ahora ponemos el nabo daikon encima del jova del miso. De, この鴨をちょっとスライスしてこの上に乗っけます。乗せるんですけども、直接、焼いちゃったらちょっと鴨が硬くなるんで、大根の上でちょっと間接的に温めます。で、あとお味噌をつけていただいてもらいます。はい。Y ahora cortamos, sacamos trozos del pato y lo ponemos encima del nabo, daikon, de la hoja jova. Pues no queremos, es porque no hacemos esta torre, porque no queremos poner la carne directamente en jova, porque se va a quemar demasiado, porque ya está previamente cocinado bien y está a punto. Entonces pusimos el daikon entre la hoja y la carne para que saque el aroma del jova, pero sin tocar el fuego. La carne está a punto y bien cocinada. そうですね、冬の演出です。はい。今ここに軽く火をつけてあったかい状態でお客様に召し上がっていただく、そういう料理です。 Ahora ponemos esta jova con otros ingredientes en este pequeño aparatito que tiene fuego dentro y es loTípico de la cocina japonesa tradicional en invierno. Así podemos servir platos calientes, recién hechos, a los clientes. Sí.
これあと今火が入りました。ちょっと開けて皆さんにアビスします。しばらくお待ちください。Bueno, ahora está en fuego cocinando. Cuando esté hecho, bueno, queremos mostrar lo interior a ustedes. Aquí tenemos el tercer plato, Kobayaki. このプリメロとテルセロの器がちょっと明るくない色なんですよね。冬のやっぱりちょっとあまり夏らしくないって言いますかね、色をちょっと抑えた器を日本料理では使います。Como tenemos, como se ve aquí, las cerámicas, cuencos que hemos utilizado en el primero y tercero es de color marrón oscuro. Entonces hemos elegido estas cerámicas para representar el ambiente de invierno o final de otoño. ただコース料理として全部がこういう色になっちゃったらちょっと寂しいので、アクセントとして白い器を使っても旬の料理を中に入れていけば、その今の旬ですね、今の季節の料理人として、私たちは捉えています。そうですね、中に旬の素材を入れればそれで日本の四季を感じていただけるした。Pero claro, el menú japonés es compuesto de diferentes 8 o 10 varios platos distintos. Y si utilizamos 10 o 8 muchos platos de color oscuro, pues damos una impresión demasiado oscura. Entonces, a veces utilizamos los platos de color clarito como esto. Pero dentro, pues queremos representar la estación a través de la cocina. Entonces, en el plato blanco, pero hemos utilizado los ingredientes muy típicos de esta época. Ahora empezamos a preparar el último plato, Tai no Honen Yaki, el pargo asado. で、今タイは上がりました。付け合わせのお野菜、これをちょっと、ソテーしていきますけど、色をご覧になったら分かると思う。これは日本イチョウの葉っぱで、やっぱりちょっと葉っぱ紅葉づけた色ですね。で、こういうのを一緒に盛り込んでいきます。で、これで、今から、盛り方、引き寄せ盛りと言いますけど、日本のこれも独特の盛り方です。ちょっと完成を見てもらえれば。En el plato del pargo, como guarnición, tenemos varias verduras como el loto, tubérculo de loto, zanahoria, espárragos y calabazas. Calabaza. Y como habéis visto vosotros, pues son cortados de una manera que poder representar la estación que sea, tiene forma de las hojas del árbol. Y en el plato lo ponemos el pescado pargo y luego ponemos estas verduras ligeramente asadas de manera que se llama fukiyose. Fukiyose es la típica manera de decorar o poner los ingredientes en el plato, como si fuera una pintura. Vamos a abrir la hoja. No sé si se ve en la pantalla. お味噌にお肉つけて召し上がっていただきます。
Entonces, el miso que está encima de jugo ya está un poco quemado, calentado. Y cuando tomamos y comemos este trozo de carne, lo mojamos un poquito en este miso ligeramente quemado. Aquí tenemos el pargo al vapor ya preparado. この料理はですね、本当に秋の料理です。豊年蒸しというのがですね、日本は農耕民族、お米をとにかく作る民族なんですね。でそれで今年、お米が豊作であった、いっぱい取れましたということで、神様にお礼をします。ありがとうございましたと。でまた来年も、豊作でありますようにという、祈りを込めたような料理になってます。Es un plato especial de esta época para agradecer al Dios del cultivo de arroz, porque los japoneses somos tradicionalmente agricultores y ya sabes la importancia de arroz para nosotros. Entonces, en esta época preparamos este plato para decir gracias, representa nuestro agradecimiento al Dios. 先ほど、盛り方言いました吹き寄せ盛り、これはですね秋、今落ち葉が、地面にいっぱい散ります。でそれが風が吹いてもバラバラになっちゃいます。で それを見立てた盛り方です。 Ahora vamos a poner los ingredientes, o sea, guarnición de a la manera 吹き寄せ。吹き寄せ quiere decir cuando las hojas del árbol se caen en otoñoPues se va para allá o por allá con el viento. Entonces, de la misma manera, vamos poniendo diferentes colores de ingredientes en todo el plato. Es la típica manera de decoración.La típica manera de poner los ingredientes de un plato en esta época. Ya está el cuarto, último plato, Tai no Hounen Mushi. これで終わりなんですけど、そうですね、今日皆様にその日本料理の秋、旬を感じて、少しでも感じ取っていただければ嬉しく思います。ありがとうございました。Bueno, hemos intentando preparar los platos típicos a través de los que podamos representar la temporada de ahora. Entonces, quiero que vosotros también habéis podido sentir la temporada a través de nuestras cocinas. Muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, muchas gracias a Sakamoto-san y ya me está. Y bueno, pues ahora de aquí, bueno, sabéis que son de Yashima, restaurante Yashima, en Josep Tarradellas y...